Hola, muy bienvenido. Si todavía no sos suscrito al canal, te invito a suscribirte aquí en el costadito, así que cuando yo cargue una clase nueva, te llegue primeramente. Y a vos que me acompañas siempre, te envío un fuerte abrazo y muchísimo éxito en tu trabajo. A pedido del grupo de WhatsApp de las moñólogas artesanas, en nuestra clase de hoy vamos a estar trabajando con este moñito. La verdad es que yo estaba intentando hacer un modelo y al final me salió este. Entonces compartí en el grupo, les gustaron y vamos a trabajar por ella. Él tiene un tamaño aproximadamente de 10 centímetros, 10 centímetros y medio con esta punta. Es un moño regulable para infantil y de ancho tiene 8 centímetros. Las dos partes son hechas en una sola vez, no son dos moños. Es solamente uno, pero hecho en dos, en una vez nomás. Después le puse una cintita aquí con unos pomponcitos para darle un destaque. Y vamos para nuestros materiales. Vamos a estar utilizando la cinta Rosita, que son cintas aquí de Paraguay importadas. Les voy a dejar el link de esta página aquí en la descripción. Pueden entrar y entrar en contacto con ellos y hacer sus compras. Si envían en otros lugares también. Todo depende del local que vivas. Es la cinta de esta manera, tiene un terminamiento al costado. Vamos a estar trabajando con este rojo. También hay en color cinza. Y este rosado que estábamos trabajando. Queda súper, súper porque tiene este terminamiento diferenciado. Son cintas importadas. Entonces vamos a estar trabajando más una vez con las rositas cintas. Vamos a necesitar para nuestro moño 4 pedazos de 20 centímetros. Luego de terminado nuestro moño, vamos a sacar la medida de la base y la cintita de abajo. También vamos a estar utilizando este pomponcito, que también es allá de cintas rositas, que ya viene listo. Como pueden ver, ya viene totalmente listo y viene con una capita aquí. Solamente sacar este, la etiquetita. Solamente pasar después nuestro pegamento y colar directamente. Entonces no hay peligro de que se manche nuestro pomponcito. También vamos a utilizar la cinta número 1, que es para nuestra colita. Y los pomponcitos. ¿Dónde están mis pompones? En este vamos a utilizar uno menorcito. En este ya utilizamos uno mayor, este vamos a utilizar un menorcito. Vamos para nuestra clase de hoy. Vamos a trabajar primeramente con dos cintas, entonces separo aquí para no molestarnos y vamos a estar utilizando alfileres también, ¿ok? Vamos a cruzarlo aquí, dejar este aquí y vamos a medir aquí 2,5 centímetros. Medido 2,5 centímetros, vamos a ponerle un alfiler. Luego vamos a venir con la otra cinta y vamos a ingresar aquí adentro. Doblamos aquí. Y también vamos a medirle 2,5 centímetros. Recuérdense de sellar la puntita de su cinta antes de empezar. 2,5 centímetros. Y también le vamos a poner un alfilercito aquí. Ay, mis alfileres, tengo que cambiar. Nos queda de esta manera. Aquí vamos a igualar el centro. Y también vamos a poner un alfiler. Tiene que quedar exactamente las puntas sobre punta. Pero al cruzar y medir 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, ya queda exactamente aquí en el medio. Vamos a ponerle también un alfiler. Vamos a soltar primeramente de este lado el alfiler y traemos esta punta aquí. ¿Vieron? Más fácil. Vamos a agarrar esta punta y solamente volteamos y unimos aquí en la punta. Sacamos nuestro alfilercito y ponemos nuevamente.
Luego con el otro hacemos, pero al revés. El otro agarramos este. En este vamos a agarrar la punta, la otra punta. Y venir aquí. Y también unimos aquí las dos puntas. Vamos a sacar y vamos a poner otra vez un alfiler. Ahí, se nos queda ya de esta manera. ¿Vieron? Justito las dos puntas aquí se encajan. Da medio centímetro de diferencia nomás. Hacemos lo mismo con el otro lado. Sacamos nuestro alfiler. Primeramente traemos esta punta. Aquí. Vamos a utilizar otro alfiler para no molestar, para no soltar el otro. Ay, ay, ay. Alfileres, alfileres, por favor. Ahí. Y el otro la misma cosa. Agarramos de la otra punta y le traemos aquí. Es invertido nomás. Ahí. Tenemos que unir exactamente las puntas aquí atrás. Se me quedó grueso. Uy. Se nos queda de esta manera, pueden ver. Moñito de adentro y moñito de afuera. Vamos a reservar un lado y vamos a hacer la misma cosa del otro lado. Con la otra cinta en el caso. Bueno, aquí ya está el otro lado también. Es importante que hagamos los dos primero antes de coser para poder tener la medida exacta, para que uno no quede mayor que el otro. Apenas vamos a apretarlo y ver si las dos puntas están en el mismo tamaño. Tanto los dos de abajo y los dos de arriba. ¿Okay? Ahora sí vamos a empezar a coser. Vamos a hacer 8 puntos empezando por arriba. Vamos a unir estas dos puntas aquí, exactamente. Y vamos a agarrar uno, dos al ladito, tres ya en el medio, cuatro, vamos a agarrar las cuatro puntas. Uno, dos, los dos laterales aquí, los dos del medio, perdón. Cuatro. Ver, cuatro. Saco este alfiler. El 5 también vamos a hacer, agarrar los 4. Los 4 que son de este lado. 4. 5. Aquí sí. 6. 7. Y 8. Sacamos el alfiler. Vamos a estirar. Nos forma de esta manera. Vamos a centrar bien y vamos a coser el otro también, pero separado. No, no se hace directo. Vamos a cortar esta línea y a costurar el otro también. Luego para unir. En cuanto están cosiendo, queda un poquito deformado. Puede ser que se les quede así o se les quede así. ¿Están? Entonces lo único que van a hacer es estirar la cinta para que quede esta entrada. ¿Ven? Estirar y él va a quedar así. ¿Okay? Este va a quedar un poquito menorcito, como pueden ver. El tamaño bien más menor, porque como le había comentado, este yo me hice en un modelo, pensando en un modelo, y me salió así.
Y no había marcado la medida, yo suelo siempre hacer el enojómetro. Pero como utilizamos 20 centímetros y quedó mínima cosa menor, pueden utilizar 25 centímetros de cinta. ¿Está? Para quedar un poquito mayor. Una vez listos los dos, es solamente coser las puntas. Vamos a coser aquí. Vamos a pegar y después vamos a coserlo. Si todavía no son parte del grupo de moñólogas artesanas, aquí en la descripción, abajo mismo, hay un link en donde pueden ingresar y ser parte de la familia de las artesanas. También, si no me acompañan en alguna red social, también hay un link aquí abajo. Les invito a acompañarme por ahí. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Por ahí suelo estar más tiempo apareciendo. Bueno, vamos a coser aquí y luego vamos a sacar el tamaño del molde de abajo. Es normal que él se quede bien desmoldable, ¿ok? Por eso yo ya les digo, utilicen 25 a 30 centímetros para si quieren de aquel tamaño. Una vez listo nuestro moño, vamos a sacar la medida de abajo. Entonces siempre vamos a poner nuestro moñito así. Después moldo bien. Y vamos a dejar aquí por lo menos 1 centímetro, 2 centímetros. 2 centímetros de un lado y 2 centímetros del otro. Para cualquier moño pueden utilizar esta base de esta manera. Siempre hacer el moño primero y luego cortar la base. Por más que las youtubers pasen medidas, no todas tenemos el mismo proceso de armación. A veces el mío puede quedar menor, el tuyo puede quedar mayor, utilizando igual la misma medida. Cada mano es diferente, por eso yo siempre trato de decirles que la base, si van a usar esta clase de base, hagan primero su moñito y después hacer la base. Vamos a unir los tres aquí. Y vamos a doblar de esta manera. Doblado aquí, vamos a cortar de la punta para allá. Presten atención, no de acá para allá, porque si no se va a quedar así. Cortado ahí, ya nos queda de esta manera. ¿Ven? Hacemos lo mismo con las tres puntas del otro lado. Doblamos y vamos a cortar aquí. Ahí también se nos queda. Vamos a sellar nuestra punta siempre para que no se deshile nuestra cinta. Si les gustan las clases, ya dejen su me gusta, de dónde son, así también yo ya voy conociéndoles. Aquí lo único que vamos a hacer es separar. Vamos a dejar uno en el centro. El segundo vamos a dejarlo así. Y el tercero por abajo, dejarle así. Quedar exactamente. Un cruce. Bien. Aquí vamos a hacer el medio, marcamos el medio y vamos a hacerle 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a abrir y ajustar. ¿Vieron cómo queda exactamente el tamaño? Pues si yo les doy una medida, ¿cómo
Les dije, puede ser que su moñito quede un poquito más. No, puede ser que su moñito quede un poquito mayor. Pistola de silicona. Ya que se me terminó aquí, ya les voy a mostrar. Voy a poner un poquito aquí. Y luego pegamos aquí. Ahí. Entonces, no se va a caer. Pegamos ahí. Y enrollamos bien. Para nuestro terminamiento vamos a utilizar más o menos una cinta de 10 centímetros. Es la cinta número 1. Y vamos a ir forrando. Vamos a abrir bien aquí. Y vamos a ir terminando. Aquí lo único que vamos a hacer es medir el tamaño que te guste. A partir de aquí voy a ponerle un tamaño mayorcito así. Como les dije, ahí ya va de ustedes. Y el otro voy a ponerle aquí. Un poquito mayor y un poquito menor. Y vamos a unir un poquito y poner medio inclinado. De esa manera. ¿Vieron? Aquí vamos a poner nuestro pomponcito. Vamos a hacerle un agujerito así. Y vamos a ponerle un poquitito de pegamento. Y vamos a traer nuestra cinta y ponemos así. Y apretamos hacia adentro y luego apretamos nuestro pompón. Sí, él va a chupar la cinta y queda de esta manera, ¿no? Vamos a hacer con el otro también. No es que le ponemos el pompón encima de la cinta, no, hay que poner la cinta dentro del pompón para ser más seguro, porque las criaturitas, opa, les gusta mucho tocar. Si pone por encima nomás, va a salir, va a sacar ese pompón. Por más que esté por adentro, ya es mucho más seguro. Solo poner ahí y clicar el pompón hacia adentro. Vamos a terminar de pegar, darle más una vuelta. Yo estoy pegando y no estoy cuidando esta parte. Aquí. Le vamos a pegar nuestro pomponcito aquí en el medio. Mi pistola parece que no está queriendo calentar. Y a ver un poco mi. Ponemos el pomponcito en el medio. Y este ponemos aquí atrás. Una vez que esté así, luego le ponemos la hebillita de esta manera. Yo no voy a poner en este caso aquí, voy a dejar este reservado nomás, a ver si quieren en una hebilla mayor o menor. Luego solamente pegar la hebilla de esta manera y ya está. Voy a dar una limpiada aquí, organizar y ya les muestro cómo quedó. Y este fue el resultado. Para mí sinceramente me encantó en los dos tamaños, tanto en este menorcito, que queda un tamaño de 8 centímetros, pero súper tierno, bien cerradito. Aquí también bien cerrado la parte de arriba. Y este otro que es un poco mayor, queda más visto la parte de adentro.
y más resaltado la parte de afuera. Entonces, si quieren un modelo mayor, 30 centímetros de cinta, y si quieren el modelo igual a este, 20 centímetros de cinta. Ok, solamente adecuarle bien, ponerle la villita, o este también da para poner en una vincha bebé porque queda muy muy tierno. Espero que les haya gustado nuestra clase de hoy. Les espero aquí para la próxima. Un fuerte abrazo.